La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El apóstol Pablo escribió lo que voy a leer ahora, en Romanos capítulo 11, versículo 11 hasta 20. Dice el apóstol: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Llegamos al versículo 17 y quiero que presta ahora tu atención en lo que dice aquí. Versículo 17, Romanos 11. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, recuerdo, está hablando a los gentiles, siendo olivo silvestre,
Así describe los gentiles como nosotros la mayoría somos, ¿verdad? No judíos. Somos olivo silvestre. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactas contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, somos injertados al olivo que Dios ha plantado. Y dependemos de la raíz de este olivo. Somos injertados en la obra de Dios. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. He leído esta porción para que veamos que nuestra posición como la iglesia gentil, la iglesia de los no judíos, aunque la iglesia pueda tener judíos también, pero nosotros, no judíos, fuimos injertados en el olivo que Dios plantó para la raza hebrea, para los judíos. Nosotros somos injertados en esa obra de Dios. Bien, muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Y ahora vamos a continuar hablando de un milenio literal. Desde el libro de Isaías, primeramente vamos a contar las historias que son mejores que novelas. La de Ruth y también de Rahab, que fueron literalmente injertadas en el tronco del olivo de Israel, igual que nosotros. Y todos los cristianos espiritualmente somos injertados. Rahab era una mujer de mala fama que vivía en Jericó cuando los israelitas estaban al punto de entrar en Canaán. La primera ciudad que pensaron en conquistar era Jericó. Y dos espías llegaron a la ciudad. La primera casa que llegaron era la casa de Rahab. ¿Qué tal si leemos el relato en el libro de Josué, capítulo 2? Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Antes que ellos se durmiesen,
Ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Es que Dios se había revelado a esa mujer. Quizás ella no se da cuenta de lo que Dios ha hecho en su corazón, pero mira la actitud que tiene, mira el corazón que tiene para esconder los que son para el rey enemigos. Ella les esconde. ¿Por qué? Porque ha visto lo que Dios está haciendo con ese pueblo. Y lo dice de esta forma: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Todas esas noticias llegó a la tierra de Canaán, pues los egipcios eran una potencia en el mundo, y donde quiera que ellos hicieron negocios, mercancía, llegó las noticias con ellos de lo que pasó con los israelitas. Hemos dado cuenta, dice, cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos. Eso es una cosa que aconteció más cerca a Canaán, que estaban al otro lado del Jordán, y a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios, fíjate la revelación que tiene esa mujer, es pagana, es además ramera, es además idólatra. Pero Dios se revela ahí, escucha: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová vuestro Dios, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Está haciéndoles jurar por Jehová que tendrían misericordia a ella y su familia, porque con la revelación que Dios, el Dios de Israel, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, también tiene la revelación que Jehová es un Dios misericordioso, y que es posible que Él tendrá misericordia de esta pagana y su familia, ya te he dicho, ramera, idólatra, pero las cosas van a cambiar. Y ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana,
porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Ahora, ese es como ella tuvo misericordia de los dos espías que Josué había enviado a Jericó. Y en capítulo 6 de Josué, versículo 17, Josué está dando órdenes al pueblo acerca de la ciudad Jericó. Y dice, y será la ciudad anatema. La palabra anatema quiere decir maldicho. Será la ciudad anatema Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Llegamos al versículo 23. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, su madre, sus hermanos, todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Versículo 24, y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, dice el historiador, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer. A esta persona, escúchame bien, destinada a la muerte con toda la ciudad de Jericó, Dios la salvó y la dio un futuro. Ah, amigo, decir solamente que la dio un futuro sería muy poco. Vamos a ver lo que pasó con esta ramera idólatra de Jericó. Se casó con el príncipe de la tribu de Judá, la tribu más potente, la tribu que tenía las promesas más grandes de parte de Dios para su futuro. ¿Y con quién se casa? Con el príncipe de la tribu de Judá que se llamaba Salmón. ¿Cómo sabemos esto? No nos dice esto en el libro de Josué. ¿Cómo sabemos que se casó con Salmón? Tenemos que ir al Nuevo Testamento, donde Mateo capítulo 1, el primer capítulo del Nuevo Testamento, tiene la genealogía de Jesús. Sus antepasados según la carne, hijo de David, muchas veces decían de él, porque es el hijo de David. Y mira versículo 5, por favor. Dice, Salmón. ¿No te he dicho que es ya la mujer de Salmón? Salmón engendró de Rahab, su esposa. ¿A quién? A Booz. Booz engendró de Rut. ¿Se acuerda de esta historia? Lo voy a contar en unos momentos. Y su hijo se llamaba Obed, y Obed engendró a Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David, el rey más famoso, el rey amado por Dios,
el rey escogido por Dios, el rey que tenía un corazón como el corazón de Dios. ¿Quién fue su, qué es esa bisabuela? Rahab, la ramera de Jericó. Esa es una historia escrita por el Espíritu Santo, amigo mío. Porque es la obra de Dios salvar a los más vil pecadores. Y Rahab fue salvada y dada un futuro en Israel. Y es la antepasada de David, el famoso rey. El escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento escribió de ella. En capítulo 11, versículo 31, dice, por la fe, Rahab. ¿Cómo actuaba esa mujer? ¿Por qué escondió a las espías? ¿Por qué se salvó? Dice el escritor, por la fe. Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No es la única vez. Ya hemos leído de ella en Mateo, ya en Hebreos, y ahora en Santiago, capítulo 2, versículo 25. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pues nos dice que no solamente por la fe, pero que puso la fe en acción, arriesgando su vida, escondiendo a los espías. Y bien, el Nuevo Testamento habla de ella. ¿Dónde está ella ahora? ¿Vive? Claro que vive. Los que son de la fe viven para siempre. El Dios del Antiguo Testamento, como el Dios del Nuevo Testamento, vino a salvar a los pecadores. Rahab está con Dios. Rahab vive eternamente en la eternidad. Un día la veremos, si somos cristianos. Bueno, ahora creo que he mencionado que vamos a seguir con el estudio del milenio en el capítulo 11 de Isaías. He contado la historia de Rahab porque el primer versículo dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces. Claro, hemos visto, pues, del cómo se formó la genealogía en que está incluido Isaí. Y la vara que saldrá es una promesa del Antiguo Testamento de Jesucristo. Ya hemos visto varias profecías mesiánicas en el libro de Isaías. Sería difícil hacer cualquier referencia al Mesías venidero, ignorando su segunda venida y su reino milenario. Todo el mundo cristiano cree en las profecías de Isaías en cuanto de la primera venida de Cristo Jesús. Pero Isaías, y de igual manera, escribió de su segunda venida. Y no es posible creer en uno y no creer en otro. No es posible, como hemos estudiado en programas pasados, aceptar literalmente la venida primera de Jesús y no aceptar literalmente la segunda venida del Señor. Literalmente. Hombre, tenemos los cristianos
tenemos que ser constantes y no estar diciendo esto sí acepto literalmente, pero esto no. No, no, eso es lo que hacen las sectas. Nosotros tenemos que ser constantes. Los profetas generalmente escribieron acerca de todos los aspectos de la vida de Cristo juntos. Su primera venida, su segunda venida y el milenio. Y las futuras generaciones tendrán que decidir si cada detalle está relacionado con su primera venida y su reinado en los corazones, o si pertenece a la segunda venida, o su reino literal, el milenio. Por eso, creo que la interpretación de la profecía es el elemento singular de la Escritura, que mejora y se aclara más y más a medida que se acerca su cumplimiento. Repito, creo que la interpretación de la profecía es el elemento singular de la Escritura que mejora. Porque la doctrina en general es lo que es lo que ha sido por todas las edades, por toda la historia de la Iglesia. No hay doctrina nueva. Pero la interpretación de la profecía, sí, es diferente. Más y más a medida que se acerca su cumplimiento. Vemos las señales y vemos mejor lo que profetizaba la Escritura. Sin embargo, en el capítulo 11, la profecía está dirigida directamente al reino de 1000 años del Mesías, llamado el milenio. Estamos hablando del libro de Isaías. En el capítulo 2 lo hemos estudiado y estudiamos la primera profecía de Isaías acerca de ello. Aunque, como ya hemos mencionado, también sabemos acerca del reino terrenal por otras profecías mesiánicas. Veremos más sobre el milenio más adelante. Este es un tema alegre y animador para los cristianos que vivimos en medio de esta generación tan perversa y depravada. Ciertamente, también fue una alegría para el remanente de judíos oprimidos que vivían en la época del Antiguo Testamento. Aquí en este capítulo tenemos más de los atributos de Cristo. El apóstol Juan escuchó las palabras de Jesucristo y las escribió entre los últimos 6 versículos en la Biblia. Los últimos 6 versículos en la Biblia, estoy diciendo. ¿Dónde escribió? Apocalipsis 22, 16, si quieres verlo. Dice Jesús mismo hablando junto con las palabras de Juan. Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Ya hemos hablado de uno de los antepasados, hemos hablado un poco del linaje de David y de su bisabuela Raab. Esto nos da una doctrina importante acerca del Dios hombre que Jesús puso delante de los fariseos en forma de pregunta, a ver si te acuerdas. Él dijo, ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron. Y para poder entender su persona, esta es una pregunta vital que tiene que ser contestada correctamente. Y ellos contestaron, es de David, hijo de David.
aunque era una media verdad, fue una contestación incompleta e insuficiente para poder conocer bien a aquel que obtuvo la salvación eterna para la raza humana. Por eso, Jesús tuvo que desafiarles. Le dije, si es hijo de David, pues como David, dice Jesús, en el Espíritu lo llama Señor, no hijo, Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Y su Señor, el Señor de David, era el Mesías venidero. Y el Señor dijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Repito esa parte. El Señor dijo a mi Señor. Está hablando de dos señores aquí. Padre y Hijo. El Señor de David y el Señor eterno, Dios Padre en los cielos. Y aquí es la pregunta que hace Jesús. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Mateo 22:42 hasta 46, para que lo estudies. ¿Cómo es que David llama a una persona en su descendencia? ¿Cómo lo llama Señor? Esta es la pregunta. ¿No es el Señor? ¿No es Jesucristo el hijo de David? No estaba negándolo Jesús, esto no. Estaba añadiendo que no solamente es su hijo, sino que existió antes de David y es su Señor. Es el Señor que formó toda la parentela de David, incluso su bisabuela, de que ya hemos relatado. Era el Señor de David, que puso Rahab en su lugar, que puso a Ruth en su lugar, para que fuesen antepasados de David. Así que el Señor de David había hecho todo eso. El Señor de David es el creador del universo. Así que es más que su hijo. Es su hijo según la carne, según su cuerpo que se manifestó en el seno de María. Pero en cuanto de su divinidad, él es Señor de David. Nadie pudo darle una respuesta. Entre los fariseos, entre los religiosos, nadie pudo contestar. ¿Cómo es que un hijo puede ser un señor? A pesar de que Isaías ya les había dado la respuesta en los versículos 1 hasta 10 del capítulo que estamos estudiando. Muy distinto al rey David y al apóstol Juan, los fariseos no estaban en el espíritu, por lo cual eran incapaces de interpretar sus propias escrituras. Y te voy a decir una verdad esencial, que nadie pueda comprender las cosas de Dios sin el Espíritu de Dios. Humanamente es imposible. Por eso hay gente que intentan de interpretar la Biblia y lo interpretan mal, porque no tienen el Espíritu de Dios para enseñarles. ¿No es Jesús que dijo, Él os enseñará todas las cosas?
Por eso las sectas malas hablan barbaridades, blasfemias en cuanto de Jesús, porque no tienen el Espíritu de Dios. Tú dices, Luel, tú los estás juzgando. Sí, los estoy juzgando como falsos profetas. Porque la Biblia nos da doctrinas correctas. Y el que no está en esas doctrinas esenciales correctamente es un falso profeta. Bien, Pablo también nos da la respuesta correcta. En los primeros versículos de su carta a los romanos que estamos estudiando. Pero en capítulo 1, versículos 3 y 4, este es lo que escribe. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David según la carne. ¿Ves cómo especifica que por medio físico, él es del linaje de David? Está hablando de su humanidad, según la carne. ¿Qué fue, sigue escribiendo Pablo, que fue designado Hijo de Dios con poder? Así que el Señor de David. Se fue designado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Es el Hijo de David, pero también él tiene que ser conocido como el Hijo de Dios. Pablo nos dice que fue su poderosa resurrección lo que dio testimonio absoluto de su divinidad. Nació como el Hijo de David, pero fue designado. ¿Ves? Designado es el verbo aquí. No fue hecho, porque no es creado. Fue designado el Hijo de Dios. Isaías nos lleva a otra generación atrás, llamando a Cristo una vara del tronco de Isaí. En versículo 1. ¿Estás abierto? ¿Está abierta tu Biblia a Isaías 11:1? Espero que puedas seguirnos con tu propia Biblia, viéndolo, aunque sea en tu teléfono, no importa. ábrelo y para que vea estas cosas con tus propios ojos, que no estoy inventando nada aquí. Estoy hablando, citando la palabra de Dios. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Sin embargo, Mateo siguió la pista de su genealogía hasta Abraham. Y Lucas, más atrás todavía, a Adán y Eva. Es llamado en Génesis, en el libro de Génesis, este mismo personaje, el Señor de David, el Hijo de David. Es la simiente de la mujer. Estudie esto en Génesis 3, 15. La simiente de la mujer, porque nació como nace un hombre. Pero lo que no tenía era padre terrenal. Nació en el del seno de María, pero María era virgen. También da la misma idea de un renuevo que retoña. Esto hallarás en capítulo 4, versículo 2, un renuevo que retoña. La misma idea que tenían Jeremías, Zacarías, habla de la misma cosa. Quiere decir que él dará qué. ¿Qué quiere decir? Un renuevo que retoña. Él dará una esperanza nueva
a una nación que perdió su soberanía muchos años antes de que él viniera al mundo por primera vez. Él era el rey nuevo que retoña para Israel, dándoles una esperanza nueva. Ahora, una vara del tronco de Isaí. Vamos a considerarlo de nuevo. El primer versículo. En Rut, capítulo 4, versículo 20 hasta 22, hemos leído la pequeña genealogía que termina con el rey David. Fue una... Hay otra mujer, más que Rahab, que fue también una antepasada de la línea del rey David. Y esta es la mujer de que se trata el libro de Rut, 4 capítulos. Habla de Rut, sus principios, hasta que llega a la tierra prometida y se casa con Obed. La historia de Ruth también. Ella no es judía. Naturalmente, ella fue criada entre idólatras. Seguramente ella adoró a ídolos. Pero vamos a ver cómo ella fue injertada de igual manera de Rahab, en la misma nación de Israel. Como la familia de Elimelec, fueron a morar en Moab. Había hambre en Belén. Belén quiere decir, curiosamente, la casa de pan. Pero no hubo pan. Hubo una gran hambruna en Belén. Elimelec no pudo sostener a su familia. Los lleva a Moab. Y allí vive entre los moabitas varios años, suficiente tiempo para que sus dos hijos, se casaron ahí. Y se casaron con moabitas. Esto fue prohibido para los israelitas. Tenían que casarse dentro de la nación de Israel para que su corazón no fuera robado por medio de ídolos que adoraron sus mujeres. Pues no sé qué pasó con estos hijos, solamente sé que murieron. Y dejaron viudas a las dos moabitas. Y una de ellas quedó con su pueblo. Ruth, otra vez, es un vaso preparado por el Señor. Tuvo fe. Dios se reveló a ella. Yo no sé, otra vez, muchas veces somos inconscientes de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y yo creo que ella no supo que Dios la estaba moviendo, pero Dios sí la estaba moviendo. Y preparó su corazón. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo dándola un gran amor por su suegra. Algunas nueras dirían, eso sí es una obra de Dios, que una nuera ama profundamente a su suegra. Y cuando Noemí, la suegra, escucha las noticias de que hay pan de nuevo en la casa de pan, Belén, ella decide regresar a su tierra. Había perdido todo. No tenía herencia allí, no tenía nada allí, pero pues es su tierra y va a regresar. Anima a Ruth a quedar en su tierra. Y aún le dice para que ella adore a sus propios dioses. Ruth no quiere quedar. Insista, ir con ella.
Dijo, donde tú vas, voy yo. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Nada más que la muerte me puede separar de ti. Así es que, ya que no la pueda desanimar, Noemí lleva a Ruth consigo a Belén. Entran en la tierra. Ella empieza a recoger espigas cuando los cosechadores están trabajando en los campos. Ella recoge lo que resta, lo que ellos dejan. Y por eso puede conocer el dueño del campo que se llama Booz. No sé, yo creo que me equivoqué la primera vez, dije Obed, no es Booz. La puede conocer, y para no contar toda la historia, solo diré que se casa con ese hombre importante, el hombre más conocido y noble en Belén. Llega a ser el marido de esta mujer, otra vez extranjera. Además, hay una cosa muy curiosa en la Biblia, que Dios había mandado a su pueblo que no aceptaran a los moabitas por alguna enemistad que ellos habían hecho contra Israel. Y Ruth es moabita. Es ilegal que entre en esa tierra prometida, pero la vemos entrar. No, no, porque hay gracia, hay misericordia para las personas que sean movidos por la motivación del amor y la fe que salta del amor. Hubo una puerta abierta para Ruth y entró. Como la mujer cananita en el Nuevo Testamento que vino a Jesús y dijo, Jesús, no, 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 yo he sido enviado a la casa de Israel y tú no eres israelita. Yo soy el Mesías de los judíos. Pero ella tiene fe. Y por la fe, Jesús ignora que no es judío y la concede lo que ella pide. La fe vence el mundo. Ruth vino con su suegra Belén, se casó con el hombre Booz, y mire lo que dice Mateo 1:5 otra vez. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Estamos hablando de la raíz que retoñará de Isaí, el padre de David. Entonces Isaí nos enseña las cualidades de su persona y su ministerio. Es una profecía del Mesías. El Espíritu del Señor vino sobre él desde el comienzo de sus 3 años y medio de servicio. También Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 7:17. Y por eso, su trabajo era la obra de la Trinidad. El Espíritu Santo es indispensable para todo lo que tiene que ver con Dios, desde la creación hasta y incluyendo toda la edad de la iglesia. Es una obra de la Trinidad. Ya hemos mencionado la necesidad de estar en el Espíritu para poder interpretar correctamente la Escritura. Todo lo que es verdadero y duradero es hecho por el Espíritu Santo. Si alguien es sin letras y del vulgo, al convertirse en cristiano,
ya nunca más será así. Cristo en él tiene el espíritu de sabiduría y de inteligencia. No importa qué sencilla, qué simple sea la persona, Cristo en él tiene el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Él sabe exactamente cómo tratar cada asunto y tiene perfecto entendimiento de las cosas espirituales. En el capítulo 9 aprendimos que él es el consejero. Estoy hablando de Isaías todavía. Capítulo 9. Aprendemos que él es el consejero. Y aquí en el versículo 2 dice que el espíritu de consejo y de poder reposa sobre él. Leeremos versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Quién? ¿Sobre quién? Sobre la vara del tronco de Isaí, el Mesías prometido, hijo de David, Señor de David. Siendo así, Cristo dio a sus discípulos una dirección clara en el camino en que deben andar y les da también el poder sobrenatural para llevar a cabo sus consejos. Nada le toma por sorpresa. Él conoce todas las cosas y suministra al creyente todo lo que necesita saber. Aún a esos galileos, pescadores, les hizo sabios en las cosas de Dios, aunque era sin letra, ¿verdad? Y del vulgo. Estas cualidades, así como las vemos demostradas tan maravillosamente en los cuatro evangelios, serán demostradas también en el milenio. El mundo estará bajo estas influencias, todo el mundo, y se someterá al reinado de Cristo. Bueno, amigos míos, ha terminado la hora y este programa, pero bueno, hemos tratado asuntos aquí hoy muy importantes. Cuando se ofrece este programa en la radio, porque lo van a grabar, lo van a tener para vuestra disposición, yo os animo a estudiarlo de nuevo. No es porque yo estoy diciendo esas cosas, sino que estoy dándoos lo que la Biblia nos ha dicho. He hablado de Rahab, he hablado de Ruth, he hablado de el Evangelio, he hablado de los apóstoles un poco. Y amigo mío, estas cosas son bíblicas. No trataremos de otra cosa más que de la Biblia. Y te estoy animando a escucharlo de nuevo cuando te es posible, para que estas cosas sean parte de tu cristianismo, de el evangelio que tú predicas, para que tenga un trasfondo profundo en el evangelio. Y como Dios ha preparado todo, incluso las personas involucradas en su plan, el Señor de David ha hecho esto. Y ahora llegó a ser el hijo de David según la carne. Bueno, hemos tratado ese asunto especialmente ahora, con el fin de, bueno, digo, no solamente porque es importante, sino porque es muy bonito ver cómo Dios hace las cosas, los caminos de Dios. Se llama esto el camino de Dios, o sea, la manera de Dios obrar, la manera en que funciona. Tan guapa es su manera. Bueno, amigo, nos estamos despidiendo por lo pronto.
y estaremos muy pronto con vosotros otra vez para seguir con el estudio de Isaías 11. Espero que esté con nosotros. Hasta entonces.